salud empeoró, pero yo los invito a que revisemos ese video que se ha difundido a través de redes sociales y que muestra a esta persona implorando que le dejen el paso por uno de los cortes de ruta que se registraron ayer en el contexto de los atentados que se registraron en la provincia de Arauco, específicamente en la comuna de Cañete. Escuchemos. Bueno, ahí. Bueno, Catalina, ahí esta mujer se logra escuchar como. En general, uno saca la hora y tú lo haces, pero es también mi espacio, es mi programa. Sí. Y digo mis huevadas sí, aquí. Está. Entonces, por favor, te pido, aclárame la diferencia entre vivienda y propiedad y por qué no puedo acceder a mi propiedad, a mí, a mi piedra, a mi ladrillo, a lo que yo logro pagar. ¡Mío! Yo, la verdad es que, no sé. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. 1, 2, 3. Convención. Convención, Julia. Convencionales, concha su madre. 9. ¿No están grabando? En vivo. No tengo ganas de hablar del plebiscito porque creo que tenemos un problema mucho más grave. Es un problema que tenemos y que no lo vamos a resolver de aquí a 2 meses. Y tiene que ver con que nos hemos transformado en un país de ovejas. La publicidad, la propaganda política está haciéndonos actuar sin conciencia, sin que nos demos cuenta. Y cuando nos damos cuenta, un poquito tarde. ¿Qué fue lo que pasó ahora, no? Como que, ay, esto no era lo que querían los chilenos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo llegamos a esto? Había un plan detrás de esto, pero la mayoría no percibió ese plan. No entendió que esto tenía una intencionalidad. Una persona que ningún daño causó le debe algo a otros o a otro que ningún perjuicio sufrió. Eso es el absurdo de esto. Una vez que ya tú tienes este relato, este cuento, viene lo que realmente interesa acá, que es politizar el conflicto. Este discurso no está pensado para resolver problemas de las mujeres, no está pensado para resolver problemas de los indígenas. Nunca ustedes van a ver a uno de estos activistas con una propuesta concreta de, no sé, de ingeniería, de... No, es denuncia, solo denuncia. Y después viene el zarpazo. Este relato, este discurso, después permea las redes sociales, llega a las redes sociales, pero llega como despolitizado, aparentemente neutro. La gente cree que son temas ciudadanos, causas ciudadanas comunes y corrientes, sin ningún componente político. Y este tipo de poder es el poder más peligroso, el poder que no se siente es el poder más peligroso, el poder que no se percibe. Y ya cuando ese terreno está preparado en la ciudadanía, entra el político, el que impulsó todo esto, la corriente política que generó todo esto, a correr con ventaja. Ya es hegemónica. No hay ciencia, no hay posibilidad de analizar, no hay derecho a someter algo a revisión. Tenemos que volver atrás, alejarnos un poco de los medios de comunicación, pensar, reflexionar. Ese es mi mensaje. Quiero invitarlos a pensar, que no seamos ovejas, que no actuemos como ovejas. A reconstruir a nuestro país, porque nuestro país está en el suelo y lo que viene es un proceso difícil. Es una sinvergüenzura porque sabes que la prueba no va a ganar ni cagando.
Si, ¿a dónde lo vamos a irnos? ¿Al hoyo? Queremos Venezuela, este país, váyanse a la suya. Yo les trabajo a los ricos y me pagan buena plata. ¿Sabe cuánto gano yo? A la Esconde, 900 mil pesos por ir a cuidar a una abuela. ¿Ah? ¿Ah? Y el rico sabe lo que tiene, el rico es cagado para comer. El pobre come, gasta. ¿Ah? Pero los buenos son cagados y yo todas mis cosas para comer en la pega. ¿Ah? Y vuestro rechazo porque no me gusta este hueón, maricón, culiao. Gracias, señora. Sí, vamos con el rechazo, mierda.